Dije en un comentario anterior que Honguito era un psicópata, por aquello de que una persona que se viese involucrada en un accidente de esa magnitud y que luego, sin ton ni son, fuese a una discoteca a compartir con amigos fotos del relato, que además revela que él se detuvo incluso luego de, digamos, a tomar fotos del hecho, aunque luego saliera diciendo que fue un amigo que iba conduciendo el vehículo, etcétera. Una persona que se sustrae de un hecho tan atroz de esa manera, mostrando un nivel de culpabilidad o de cargo de conciencia, esa es la palabra o la expresión, cargo de conciencia cero, solo puede ser un psicópata. Pero amén de haber dicho esto, no puedo dejar pasar la manera en la que Santiago Matías está tratando el tema. Su discurso, cuando él plantea de que él aupó y construyó la figura de Honguito y que ahora le corresponde a él destruirla, amén de las críticas, es un discurso inteligente porque pretende venderse ante la opinión pública y ante sus seguidores como una persona consciente, como una persona que, a diferencia de Honguito, sí está preocupado por el daño social que ese monstruo que él creó anda provocando por ahí. Sin embargo, en verdad, a él no le corresponde la parte que tiene que ver con destruirlo enviándolo a prisión. Se ha planteado que el audio en el cual Honguito confiesa ser el autor, y un audio breve en el cual en ninguna parte se escucha hablar de un amigo, se dice que eso fue Santiago Matías que lo tiró para adelante. Estoy citando, digamos, acusaciones que se están haciendo en el ambiente. Pero amén, el punto aquí es que, amén de lo inteligente que resulta la postura de Santiago Matías, aquí hay dos cosas que tienen que ver directamente con el poder. De hecho, Santiago Matías es ya una figura que se vislumbra manejando poder. No necesariamente político, pero sí un poder que lo convierta en una personalidad indispensable en el país. Y como él se ve en esa línea y está en esa trayectoria, aquí con este interés de destruir a Honguito, yo veo no necesariamente un interés personal en tratar de limpiarse quedando bien ante todo el mundo. Aquí lo que estoy olfateando es precisamente eso, más poder. ¿A qué me refiero? Si Santiago Matías finalmente logra hundir a Honguito y por culpa de las opiniones y lo que se dice o lo que muestra Santiago Matías se termina comprometiendo legalmente a Honguito, pues entonces el mensaje que va a quedar ante el mundo urbano es que en efecto Santiago Matías tiene el poder, la facultad, la potestad de hundir. Va a utilizar, es lo que estoy viendo, va a utilizar a Honguito como un precedente para que quede claro que así como él sube, puede destruir a una figura. Entiéndase que en esta fase, un liderazgo que inicialmente se sustentó en el éxito, evolucionó a sustentarse en el miedo. Eso es lo que en particular estoy viendo que busca Santiago Matías con este tema. Hundir a Honguito para dejar claro que así como él puede subir figuras, también las puede destruir. Pudiese ser a simple vista un juego macabro, pero les recuerdo que Honguito no lo sería menos, porque Honguito fue el que chocó y dejó a esa persona ahí, tiró fotos y luego se fue. Se fue a compartir eso con amigos. Aunque el otro relato es que era un amigo de él el que venía conduciendo el vehículo. En todo caso, son las autoridades las que tienen la responsabilidad de establecer la veracidad de los hechos y lo que en verdad ocurrió y quién en efecto venía conduciendo el bendito vehículo. Obra en contra de él, que en los hechos pasados era precisamente Honguito el que venía al volante. Ahora, ¿cuál es la otra cosa?
en la que Santiago Matías acaba de aprender a las malas. Amigos, ¿de dónde se cae el show? Bueno, en el hecho de que Santiago Matías, guiado por un espíritu crematístico mercurial de los números o el tráfico que deja dinero, él le daba para allá a todo. Pero ahora, casualmente, esa misma indiferencia que lo guiaba a hacer eso y que le producía ganancias, ahora se convierte en su anverso. Y si él aprendió la lección, que imagino que sí que la aprendió, ya tiene que tomar en cuenta el accionar social de las personas que él lleva a su plataforma. Porque esto de Honguito le picó directamente, porque no fueron pocas las personas que asociaron a Santiago Matías con este tema, porque muchos abajo y en clase media se dijeron: tú creaste ese monstruo. Ese muchacho que anda ahora, digamos, con aquello en la cabeza, es producto de tu discurso. Todo eso, Santiago Matías tiene que estar racionalizándolo. Y en lo adelante ya no será un asunto de indiferencia, porque él acaba de descubrir con el caso de Honguito que sí, que el accionar individual de esas personalidades que él aupa sí lo puede afectar directamente en cuanto a su imagen, y eso puede llevar luego a que el negocio se le descuadre. En otras palabras, Santiago Matías, al chocar con la pared del fenómeno Honguito que él descubrió, a su vez, y yo espero que así sea, ha comprendido que él no puede manejarse solo con los números y que no puede manejarse o sustraerse de lo personal de esas personas que él lleva a su plataforma. Claro, esto le queda a él como aprendizaje a raíz del tema Honguito. No necesariamente lo que pasó con Mami Jordan. Fenómeno al cual él se mantuvo sacándole dividendos tanto como pudo. Pero el caso de Honguito caló y caló hasta involucrar una vida humana. Quizás a Santiago Matías no le corresponda, en términos morales, ser el responsable de que Honguito vaya a prisión. Porque, total, él lo subió como artista, no como un monstruo. Y si lo va a deconstruir, si lo va a pulverizar, tiene que ser como artista, no como ser humano. Aunque se trate de un ser humano llamado Honguito. ¿Me doy a entender? Tú lo vas a destruir. Bueno, destrúyelo en el ámbito artístico, no en el ámbito personal. Pero lo que veo es que hay un interés de hacerlo, porque eso dejaría claro al mundo urbano lo inmenso que sería o que es el poder de Alofoque. Lo subí y luego lo tranqué. Ese es el mensaje que Santiago Matías quiere enviar, un mensaje de poder, y guiado por eso, no me cabe duda de que le dará para allá hasta el fin. Pero también en esa misma línea, le toca aprender por las malas de que ya es hora de tomar muy en cuenta el mindset, ¿no?, el esquema mental, ¿no?, el criterio de vida de las personas que van a sus plataformas, porque ya son varias. No se trata solamente de Alofoque Radio, no, está Esto No Es Radio, Sin Filtro, tenía un podcast en estos días, no sé si lo dejó de hacer, pero para mí tenía que hacer esto, tenía que grabarlo, porque esa lectura que le estoy dando es muy particular. Alofoque está sustraído del tema en sí. A él lo que le interesa es dejar claro el poder que él tiene, pero también, a su vez, no está de más que aprenda que ya no es un asunto de colocar ahí al que sea, porque eso le puede afectar a él, puede afectar también sus intereses.